Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal. Esta es su amiga Mercy otra vez por aquí para compartir con ustedes esos tips que creo que son bien importantes para todos ustedes. Algunos de ellos son errores que yo he cometido a la hora de almacenar alimentos cuando comencé, verdaderamente cuando comencé con esto de almacenar alimentos. Y fueron errores que cometí que no quiero que ustedes los cometan. Son unos tips bien, bien importantes, ¿verdad? Y uno de ellos es la utilización de los envases. ¿Qué envases podemos utilizar y qué envases no? En el próximo video que yo les traigo a ustedes, yo les voy a especificar exactamente qué envases van a utilizar y qué envases no. Porque de verdad que este video entonces se me haría muy largo y no puedo, de verdad que no puedo. Me voy a enfocar en esto, en lo que tengo aquí, en estos momentos, ¿verdad? Este envase, que es un envase que, pues donde vienen los jugos en polvo, verdaderamente. Este envase yo no lo recomiendo para almacenar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este envase, a la hora de uno cerrarlo, este envase se va en garras. ¿Ves? Como digo yo, mira, a ver. Él no cierra, no cierra. Por más vueltas que usted le dé, escuche, la tapa sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. O sea, este envase no es seguro, la tapa se queda suelta. Este envase no es seguro. Ahora, hay unos envases de estos jugos en polvo que se los voy a mostrar ahora, que son estos que están aquí, que es donde viene el jugo Tang, el jugo que viene en polvo. Este envase sí es bastante seguro como para almacenar sal, para almacenar azúcar. Sí vale la pena guardar este envase. ¿Por qué? Porque este envase, a diferencia de este que les mostré, este envase cierra. Esa es la gran diferencia, ¿ves? Él cierra, se detiene ahí, mira. Hace su cierre ahí. Este envase sí sirve para almacenar. Este que les mostré, no. Esos son los que yo he puesto a prueba. Otro envase que yo no les recomiendo a ustedes son estos. Estos envases de color blanco. Estos donde vienen los jugos. Normalmente lo que vienen son jugos. Y también viene leche, sí. Ahora está saliendo la leche en este envase grande. Yo no los recomiendo, ¿sabes por qué? Porque este envase, usted jamás y nunca va a poder ver el contenido de lo que usted guardó dentro de esa botella. O sea, si yo guardé un arroz, si yo guardé un azúcar, si yo guardé una pasta, yo no voy a ver de ninguna manera, no puedo ver de ninguna manera cómo está el progreso de ese alimento que yo guardé dentro de esa botella. Jamás y nunca, porque el color no me ayuda. Yo había almacenado en estas botellas blancas, que es donde viene la leche. Yo almacené en ellas arroz, ¿verdad? Es del mismo color blanco. Las sellas están bien selladas y todo, pero las saqué de donde las tenía guardadas. ¿Por qué? Por la misma razón que le estoy explicando ahora. Que como no veo el progreso de este arroz, no sé en qué estado está este arroz, pues yo saqué todas las botellas que yo tenía, que no eran muchas, verdaderamente no eran muchas, y yo las estoy consumiendo. Porque no quiero guardar más alimentos en ella, porque de verdad que es una pena tener que guardar alimentos y que se nos dañe. Por lo tanto, yo en lo personal no las voy a usar más y no las recomiendo. Yo en mi caso no las recomiendo, pues por lo que les acabo de decir. No veo, no hay manera de poder ver nada aquí, nada, 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 nada. Por lo tanto, no recomiendo esa botella. Otra botella de las que no recomiendo, para guardar pastas, para guardar arroz, para guardar granos, son estas que están aquí. ¿Por qué? Porque la forma de esta botella aquí, que es por donde usted tiende a agarrarla, esa curvatura que tiene aquí en esta esquina, por más que usted acomode el arroz, porque se lo estoy diciendo porque yo lo hice en ella, yo guardé arroz en ella, y por más que yo acomodé el arroz y le di cantacitos y le di golpes y le... Ese arroz siempre se quedó con espacios vacíos, siempre de aire. ¿Y qué sucede? Que cuando usted está almacenando alimento en botellas, no puede haber aire. Hay que tratar de sacar el aire, si es posible, todo el que se pueda. ¿Por qué? Porque ese aire es el que echa a dañar el alimento que guardamos en ella.
Sí se pueden utilizar para guardar azúcar. Sí se pueden utilizar porque el azúcar compacta muy bien en ella. Y ciertas harinas también se pueden utilizar. Yo nunca las he utilizado para harina, solamente para azúcar. Pero para guardar, como vuelvo y les repito, arroz, granos, pastas, en este envase no. Son excelentes para guardar agua porque tienen un tamaño súper, súper grande, pero yo no se los recomiendo para lo que les mencioné ya, ¿verdad? Por lo menos yo en lo personal. Algo que no recomiendo tampoco son estas latas de galletas, que las compramos en el supermercado, que ahora pues vienen de todas marcas, de todos los colores, y las conseguimos en el supermercado. Esta lata, yo les voy a hablar por mi experiencia propia, y aquí está mi esposo grabando y es mi testigo. Yo las utilicé en una ocasión cuando yo comencé en esto de almacenar alimentos. Yo las utilicé para guardar arroz. ¿Qué sucede? Que cuando yo guardé el arroz en ella, por más que yo acomodé el arroz y todo eso, ese espacio desde aquí hasta arriba, pues obviamente pues queda libre, en aire. Aún así, conseguí un plástico que viene especial, le acomodé el plástico y todo esto, y lo pegué, le puse la tapa encima. Y yo creo que no pasaron 4 meses, no pasaron 4 meses aproximadamente, que ese arroz se dañó todo, se echó a perder todo. Ahora, sí podemos reutilizarla para otras cosas más. ¿Para qué? Pues les voy a decir para qué yo las estoy reutilizando, estas latas que son un éxito. Yo las estoy reutilizando para guardar estas salchichas que vienen. Estas salchichas que vienen en bolsita, yo las estoy reutilizando para guardar eso. ¿Ves? Son excelentes. ¿Ves? Acomodo una para arriba, una para abajo. Me caben exactamente 8 paquetitos en cada lata de galletas de estas plásticas. 8. Ahí lo ven. Son un éxito. Excelente. De verdad que sí. Las recomiendo. Para eso sí. Para otra cosa que las reutilizo es para guardar especias. Todo tipo de especias, que sí, pimiento en grano, perejil, anís, ¿qué más? Clavos de canela. Todas esas especias que ustedes utilizan para hacer tés y para cocinar, todo eso se puede guardar en estas latitas. Usted le pone un label, ¿verdad? Yo no lo he hecho en este momento, tengo que hacerlo para identificarlo. O se lo escribe por aquí. Se lo escribe por aquí y se puede utilizar para guardar lo que les dije. También las uso para guardar sorbeto, ¿ves? Para guardar sorbeto. Y también las utilizo para guardar vasos plásticos y cubiertos. Ustedes saben que a veces nosotros pues compramos estos paquetitos de cubiertos, de vasos, los abrimos. Y los ponemos en el gabinete y qué sé yo, puede entrar un insecto, no invitado, los daña y no sé cuántas cosas más. Pues mira, para que estén bien guardados y de una manera pues segura, por decirlo así, de una manera bastante segura, pues mire, usted lo guarda en estas botellitas, en estas latitas, perdón, en estas latitas, y son un éxito, de verdad. Sí tengo que identificarlo, ese detalle se me escapó. Pero sí sirven para guardar lo que yo tengo aquí y hasta otras cosas más que voy a poner en práctica y voy a seguir reutilizándolas para eso. Pero para guardar alimentos yo no las recomiendo. Ninguno de estos que están aquí, de los que le mencioné, yo los recomiendo. De verdad que no. Estos no. Otros sí, pero estos no. Y los errores que yo he cometido, ¿verdad? No quiero que ustedes los cometan y quiero que aprendan, obviamente, de mis errores. Y también otra cosa que le iba a decir, que estas latas, a la hora de usted ordenarlas en el closet, en un rinconcito del piso, en donde usted esté guardando sus cositas, mire, acomodan excelente. Mire, usted coloca una encima de la otra, acomoda una encima de la otra y mire, puede hacer una estiba hasta de 4 latas. Las identifica y usted sabe ahí dónde está cada cosa. Pero para guardar salchicha y esas cositas así, ¿verdad? Que estamos guardando, pues son un éxito de verdad. Y se los recomiendo de verdad, que pues son tips que yo pongo en práctica, son cosas que yo he hecho y quiero que pues que ustedes también las pongan en práctica
y que no cometamos el mismo error, pero que también aprendamos cómo reutilizar verdaderamente, pues, estas latitas tan preciosas, ¿verdad?, que vemos en los supermercados. Y que yo creo que cada vez que vamos al supermercado a hacer compra, por lo menos una vez al mes, tenemos que traernos una latita de esa. Y pues hay que reutilizarla. Nada, mi gente bella, hasta aquí este video. Quería compartir con ustedes este tips. Nada, acuérdense en suscribirse, acuérdense en darle like, darle share, compartir todos estos videos que yo he estado subiendo con sus amistades, con sus familiares, para que podamos ir educándonos poco a poco y aprendiendo. Nada, será hasta la próxima. Aquí su amiguita Mercy, y Dios les bendiga.